al compás del mundo. El subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, expresó que esa entidad ofrecerá todo el apoyo necesario a la provincia de Espaillat con la unidad de acción rápida con la que cuentan. Ya el señor gobernador, como presidente del Comité Provincial de Emergencia, ha canalizado todo lo necesario, pero también estamos trabajando coordinado con el levantamiento oficial que se está realizando. Todas las informaciones son preliminares porque estamos todavía en la escena del desastre, pero la Defensa Civil, en coordinación con la Cruz Roja, los bomberos, el Ejército de la República Dominicana, la Policía Nacional, entre otras instituciones, estamos dando todo por el todo para lo más pronto posible tener ya un informe final de la situación. Se fueron, Dios mío, wow, oh my God, oh Dios mío, miren, wow, bendito y alabado. Manifestó que los residentes en zonas vulnerables deben estar alerta ante estos fenómenos súbitos de la naturaleza. Moca es igual que Santiago, muchas zonas vulnerables, más de 20 zonas vulnerables, que cada vez que llueve hay situaciones. Sí. Tenemos esa misma situación en Santiago, no es solamente en Moca, y sabemos que no es el río que se le mete a ellos, fueron ellos que se introdujeron dentro del río, y el río, cuando tiene sus situaciones, busca sus caudales. O sea, ellos son afectados, pero ellos siempre tienen que tomar en cuenta que hay que estar preparados para cuando está lloviendo. ACM, al compás del mundo.